Buenos días, anoche tuvimos un interesante evento de Hell in a Cell, donde si bien fue parejo casi toda la noche, lo más importante ocurrió en el final del evento, pero bueno, voy a darles mi análisis de Hell in a Cell 2018, así que comencemos con el video. La primera lucha de la noche fue en el kickoff, por los campeonatos en parejas, donde el New Day y Rusev Day, nos dieron una lucha buena, tuvo un buen ritmo el combate y una duración buena, pero realmente no hubo nada destacable, más que Aiden English le robara a Rusev el movimiento de la Collate, y luego de esa movida Kofi se terminaría llevando la victoria para retener los campeonatos en parejas de la marca azul. Y el primer combate dentro del evento de Hell in a Cell, fue una lucha caótica dentro de la celda infernal, donde Randy Orton se enfrentaba a Jeff Hardy, quien hacía su debut dentro de la celda. La lucha tuvo sus momentos interesantes, con idas y vueltas entre ambos, y dándonos una lucha pareja y cambiante por momentos, pero que varias veces el ritmo del combate se vio cortado por la preparación de un ataque o como por ejemplo cuando Orton empezó a lastimar otra vez la oreja de Jeff, y qué decir del lamentable final del combate, que era algo que a mi entender esperaba, ya que una celda infernal junto a Jeff Hardy era imposible que no intentara un salto suicida, el cual tampoco se entendió que quiso hacer, ya que cambió de opinión tres veces, eligiendo la peor opción de todas, que provocó un final raro, la victoria de Orton, y que el árbitro ni siquiera le haya querido hacer la cuenta de tres a Orton para terminar la lucha. Seguimos con la lucha por el campeonato femenino de la marca azul, donde Becky Lynch y Charlotte, nos dieron una muy interesante lucha, que mantuvo un buen ritmo y una buena dinámica, siendo de ida y vuelta y muy pareja, que terminó con la tan esperada victoria de Becky Lynch, para coronarse por segunda vez en campeona desde que está en la WWE. El tercer combate, fue literalmente el primero de Raw en la noche, con la lucha por los campeonatos en parejas de Raw, entre Ambrose y Rollins, contra McIntyre y Ziggler, en lo que fue una tremenda lucha con momentos frenéticos, y muy buenos, ambas parejas dieron todo, inclusive un final perfecto para la lucha, ya que luego de mucha ida y vuelta en el combate, Rollins le realizó un suplex desde el esquinero a Ziggler, y cuando iba a hacerle el segundo, McIntyre le incrustó una patada en la cara provocando, que Ziggler cayera sobre Rollins, llevándose la victoria. Seguimos con la lucha por el campeonato de la WWE, donde AJ Styles y Samoa Joe se enfrentaron en una buena lucha, que fue intensa y con muy buenos momentos de ida y vuelta, con una perfecta combinación de golpes entre ellos, demostrando que se conocen hace tiempo y se entienden muy bien. La lucha tuvo un interesante final, donde Samoa aplicó el coquina y AJ supo dar vuelta la movida para llevarse la cuenta de tres y la victoria, que extiende el reinado de Styles por lo menos hasta el SmackDown 1000. Luego vino la lucha de parejas mixtas entre el Miz y Maryse contra Daniel Bryan y Brie Bella, en lo que fue una lucha bien planteada con momentos interesantes, donde no me termina de cerrar el sistema de luchas mixtas de WWE, ya que no permiten fluidez y cortan mayormente el ritmo de la lucha con los relevos. Maryse se terminó llevando la lucha sobre Brie Bella, en un final que pareció un poco sorpresivo para ambas, pero que dentro de todo selló lo que fue una buena lucha, dejando muy en evidente cuál será el resultado de la lucha entre Bryan y el Miz en Australia. Y llegamos al co-main event, que fue la lucha por el campeonato femenino de Raw, entre Ronda Rousey y Alexa Bliss. La lucha fue bien planteada y bien desarrollada, pero se me hizo muy larga, cuando en realidad el combate debió haber sido una lucha más corta y con más contundencia, si bien al final del combate tuvimos una primer defensa contundente de Ronda Rousey, no me gustó ese buqueo de Ronda teniendo problemas con las costillas, ya que alargó sin sentido, el tiempo de un combate muy predecible. Y la lucha más esperada de la noche llegó, el combate por el campeonato universal, Roman Reigns vs Braun Strowman, quien canjeaba su maletín. La lucha fue buena e interesante, cada uno se repartió el dominio del combate, subiendo su nivel de agresividad en cada momento que avanzaba la lucha, la cual fue entretenida pero nunca llegó a ese punto tan alto como podrían haber llegado en otros combates. La participación de Mick Foley me pareció buena, aunque fue muy tendenciosa a Roman Reigns, ya que un par de veces llegó a 3 la cuenta a favor de Strowman, y para Foley no era así, finalmente cuando ya se habían dado con todo y quedaron ambos tendidos en el ring, aparecieron McIntyre y Ziggler, siendo seguidos por Ambrose y Rollins, quienes llevaron la lucha junto a las mesas de comentarios y luego hacia el techo de la celda infernal, donde al final McIntyre y Ambrose se terminaron rematando ambos con unos lazos, y luego Ziggler
Taylor y Rollins se tiraron de las paredes de la celda así a las mesas de comentarios, algo que estuvo bueno, pero en lo personal no me gustó ya que fue la misma secuencia de golpes, y hasta la caída fue la misma que vimos 4 años atrás en la lucha de Rollins y Ambrose. Sorprendentemente tras esto Brock Lesnar realizó su regreso, rompiendo con una simple patada la puerta de la celda, y luego terminó rematando con un F5, a Braun Strowman y Roman Reigns, dejando en claro que aún sigue en la empresa y que aún tiene su revancha, y donde increíblemente lo que fue una lucha dentro de la celda infernal, terminó en doble descalificación, lo que habría que ver si Strowman puede mantener o no el maletín de dinero en el banco. En resumen, Hell in a Cell 2018 fue un evento parejo, que sirvió más de un pago por ver de transición que de otra cosa, ya que los títulos Midgard no se defendieron, y que 5 de los 6 títulos se hayan retenidos, la mitad de ellos en luchas regulares, y esto a mi entender es de cara al evento de Australia, donde sí creo que hayan varios cambios de títulos. Para cerrar lo mejor del evento pasó la lucha violenta de Hardy y Orton, la gran lucha por el campeonato en parejas de Raw, que a mi entender fue la mejor de la noche, y el regreso de Lesnar a la WWE, junto a la extensión de la rivalidad del escudo con el grupo de McIntyre, Ziggler y Strowman, y donde una vez más WWE, opacó las cosas buenas con sus graves errores de buqueo. Bueno, me gustaría saber cuál ha sido su opinión de este Hell in a Cell 2018, que cuando lo recordemos, será recordado solo por la aparición de Lesnar y no mucho más. Hasta acá llega este video, espero les haya gustado, si es así dejen su pulgar arriba y suscríbanse al canal, ahora me despido hasta la próxima, muchas gracias.